¡Hola! ¡Muy buenas a todos, mis pequeños señores! ¿Qué tal, chicos? Hoy de nuevo os traigo Berserk, The Man of the Hawk. Y vamos a continuar con el modo historia. ¡Yay! He estado jugando... al modo pesadilla, ¿vale? Y... por eso vais a encontrar a unos personajes un poquito más leveados. Bastante más leveados. Lo que pasa es que vimos que en el modo pesadilla se podía desbloquear a Guts de 2016. Se podía desbloquear trajes, objetos, caballos, sobre todo la caballo. Vamos a tener unos caballos. Vaya, ya tenemos unos chetos, lo que pasa es que no te da vida. Entonces, pero ¿cómo? Lo principal que queremos es el caballo, ya tú sabes. Ah, sí, el caballo de del Barón Calavera. Buah, es que ese caballo es Dios. Ese caballo es... Oh. この国戦争の民主だぜ敵陣にあの、の、castillo、こ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 の、castillo
そういうのを見ると。No me están en inglés y no tengo nada que traducir. Pues es eso, que están en una misión de estas de porque ya forman parte de la armada de Mintolando. Y ya está, prácticamente solo tengo una potencia de la frente en esta lista. Prepare to die. Eso ya lo hemos tenido que hacer. Ya hemos chetado algunos anillos. Y este es el caballo que conseguimos, que está el Chase Power, el Endurance, el Mintoland Heavy Horse, Warhorse. Nosotros llevamos este generalmente porque te sube la vida. Con nosotros teníamos 3.800 y nosotros tenemos 4.100. Y con tampoco, caballo te suba la vida, es un poco. Tampoco me gustan mucho los caballos, o sea, la jugabilidad que tiene. Bueno, puedes estar cargando, puedes dar voces y. Dale, cargando, cuñado, te Dice no a las cinemáticas de Berser. Lo seguiré dejando así, me da igual. Resulta que Guts y sus padres han mandado más de 50 personas, si no me equivoco, y todas, y ninguna ha regresado. Entonces, pues al final Guts decide pasar por el personal. Para hacer el trabajo bien, tienes que entrar tú. Ya la gat te va a llevar una sorpresa. Puedo con todo.
Vino el hype ese día y todo. Ya todas las hostias que le he robado, pues a este. No puedes cortarle un brazo así, ¿cómo vas a cortar un muslo de tu? ¡Oh, Gan! No sé con quién vas a empezar pronto. Primer paso que tenemos que hacer. Jesús. Como se ponga a hacer embestida, se va a quedar solo. Esto va a parecer un rodeo. Va a parecer esto los han perdido. Sobre todo porque la gente está perdiendo. Que si te fijas bien, son tantas detallistas que han marcado lo rojo que es de la capa y lo rojo que es de la capa. Mira, entonces esta capa va mejor que la capa de Batman en el Batman Arkham. Que esos bugs tenía aquí. Los bugs de la capa eran... ¡Buah! Estaba quieto y la capa se podía... Se controlaba toda. ¡Probablemente! ¡Qué a lo mejor le gusta. ¡Adelante! ¿Has visto cómo ha sacado el traigo? ¡Yeah! ¡Adelante, mis camaradas! Si no valen flechas, probemos con la flecha. Y si no, con escudos humanos. ¿Sabes? Yo creo que debería preocuparme a Griffith de eso, de que... Yo creo que debería preocuparle a Griffith eso de que Griffith carga sus tropas. No sé. ¿Qué sabes? Está quedando sin que te pases, tío. El otro no. ¿Cómo no estás sangrando? Si, si, debe haber metido una 8 ya con el casco que es de metal. ¿Qué cuentas? Sí, chicos, este es el huevo vibrador que habéis empacado. Sí. No me extraña ni nada, oye. No, no me resulta nada extraño, ¿eh? ¡Ah, si os preguntáis por el brazo, es que es lo que es!
Dedicaré un vídeo a posta. Dedicaré un vídeo a posta para hablar de ese 2016. Seguramente tenga a Berroncho, ya que solo le gusta Griffy. O aquí a mi amigo Mascul Pool. Y hablaremos de Pipi cocinando ya que sopa. Yo es que lo veo con un delantal y con la armadura puesta. ¿Te imaginas? Con la cara de Pipi en aire. Recién hecho. Hola, y Gastón ahí sirviendo. ¿Queréis mesa para, o lo queréis para llevar? Lo dice la que no ha movido un puto ápice y se ha quedado ahí quieta como... Madre mía. Mira, yo tengo que quedar aquí. Porque me puedo hacer mal. Eso. O pero tengo que protegerme. Soy alguien especial. そういや、お前がいつのコンプラ下げてるあれ。あの化け物。そいつを見たら、これちょっと。コピーライト、コピーライト。ベヘリット。見たのスラビオスペティオ。占い師のばあさんから手に入れた。ブラの石のばあさんから手に入れた。自分の血と肉を引き換えに。世界を手に入れる運命なんだって。ビエー。ビエー。 Es cuando Griffith demuestra que, aunque no lo parezca, está fuerte, porque para coger a Gats con una mano, tela. Shock, Arina. ¡Odocasna yo! ¡Idaro! ¡Oh, Dios mío! ¡No nos ha sonrisado! ¡Eso es un toco! ¡Cabranéndola! ¡Cabrana yo! ¡Oreva! なぜ助けに来た。confirmamos。理由のために。俺がお前のために。ペペロでなくことに。いちいち理由が必要なのか。テレロでなすんじゃのそのの。las cosas cambiaron。todo fue como。うん、qué coño, venga。Las raíces donde están ellos。Es una metáfora de tomar la charla y Hombre, el rey gilipollas, digo, el rey. Ay, madre mía, en el anime tú te lo ves y el rey dices, vale, vale. Aquí el señor se sintió traicionado. ¿Sabes? Pero luego cuando te lo lees en el manga y te enseñan una escena que si no te lo enseñan en el juego, la pienso decir, os podéis poner spoiler. Mi cosa es importante. Bueno, básicamente le estoy diciendo que el rey le ha agradecido a Griffith por ser. En su ejército. De momento. Y en un momento la cosa pinta bien, todo es bonito, especial, las tribulaciones. Juego de Tronos. Un calvo. La gente mirándole mal. Y luego viene la princesa con... ¿Y qué hay que hacer? No le tengo ni nada que hacer al calvo que pierde un pelo. Dajob,
desca. Y acaba de... No voy a comentar esa. Acaba de coger la de... Entonces, lo que viene siendo la cintura. Si yo fuera caballero, mataría dragones en todas las rutas. Pero no soy rey de trono. ¡Jime-sama no okarada ni bure de aru! O sea, es que esto sí que yo no lo entiendo. Eso no lo entiendo. La princesa casi se cae. La sujeta y aún así la rebaña. ¿Sabes lo que yo no entiendo? Que después de la joya que se bebió con Zui no le causó ningún daño y se le veía sangre, ahora le mete una bicha slab y empieza a sangrar del labio. Si no, lo veo. ¡Mica! Pues mira, es la voz de Guts en este juego, es la misma voz de Guts 2016, ¿sí? La misma voz que Guts las tres películas. ¿Sí? Y de un de Ninja Slayer from Animation. ¡Oh! ¡Oh boy! ¡Hemos desbloqueado azul! ¡Oh boy! Bien. ¿Ves el huevo vibrador? Y de Flickshot, un personaje de support en Ninja Slayer from Animation. Vale. Y nada más. Oye, se me ocurre hacer una cosa. ¿Qué? Como jugar este con episodio Fu, estaba más corto, voy a hacer una cosa. ¿Vas a jugar con Fu? Sí. ¿Ves? Lo sabía. Sí, juega tu historia. Lo que la gente quiere es que desbloquees a Pippin. Ya lo sé. Pero eso para otro episodio. Yo solo juego uno de historia, por el... No eres tan frío. Sí, la administración. Ah. Cógete alguno de estos. Espera, eso es un super super. Sí. Oh, Dios. ¡El combate del siglo! Sur de Susur es lo mismo. Solo es Berserk. La BBB Berserk. No es nada parecido con la WWE, no los copié. Fueron ellos los que me copiaron. Tenía cosas. Stop. Persona Roam, ¿vale? Roam. Y Roar. Y Roar, que será gratuito. Posible. Pues sí. Tú, y con Guts. Madre mía, ¿qué es esto? Es un poco lento comparado con esto. A lo mejor es, si le subes... Yo creo que puedes subir de la velocidad con lo que será. Entonces, a lo mejor puedes conseguirte un Tú topotentorro y rápido. El terror será el terror. この剣をここまで受けた人間はこの50年一人もいなかったぞ。 Pero ahora es Zud grande de Zud. さあ戦え! この俺を失望させるな! Parece el modo este. El modo. No el modo tenso. No, no creo. Bueno, el juego de repente se transformará como un templo. ¿Por qué no te bloqueas en el modo este? Eso tenía lógica. Te bloqueaste tu transformado en el modo este. El modo este es el modo festival, es en el que tienes que ir dando la luz con el para llevar el mismo ritmo. Es el mismo. Sí, vamos a ver a un día de esa pacha. Good love, desert.
¿Tiene una pose de verdugo? Desde diferentes puntos de vista, y habéis podido ver el ataque final de Zurd sin transformarse. Ahí, y el huevo vibrador. El huevo vibrador. ¿Qué a lo... todo el mundo le gusta el huevo vibrador? Yo no sé dónde lo guardará Griffith. ¿Qué? ¿Dónde guardará Griffith su huevo vibrador? Hombre, lo lleva colgado al este y si no lo lleva ahí, pues. Yo creo que el huevo le da besito. Okay. En el pecho. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. La verdad que probablemente ahora grabe otro episodio. ¿Algo que decir antes de despedirme, Mascu? Yo quiero un huevo de esos. Sí, ¿no? Todo el mundo quiere para hacer eso. Bueno, ya sabéis todos. Que Leñe os acompañe. Y su espíritu también.